Probando, probando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando. Vale, se escucha. Así que nada, vamos a tirar millas. Buena gente aquí, Javara, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Cristian y vamos a seguir con el gameplay de Doom. Lo dejé en la tercera fase, ahora tengo que empezar la cuarta. Las cosas se ponían ya durillas, serias. Y lo estoy lanzando desde Split porque con el Twitch integrado de Play 4, la verdad es que se ha subido con una calidad bastante baja, 480. Y voy a ver si con el XSplit consigo que al menos se ponga en 720. Y nada, vamos para allá. Voy a dejar abierto la ventana de chat, así que si estás viendo esto en directo, puedes dejar tus preguntas o tus comentarios o directamente llamarme. Bueno, no, o sea, no serás el primero. Pero bueno, vamos a ver si obligándome a grabar el gameplay, pues así le meto vidilla. Voy a ver si se ha lanzado el tweet. A ver. Lo estoy metiendo ya a mano. A ver. Como decía, estoy con el nivel medio de dificultad de este juego. Así, cuando empiezas una partida, hay tres, por lo menos antes de pasarte el juego. Igual, cuando te pasas el juego, se desbloquea alguno. Y con el nivel medio, el final de la tercera fase ya empieza a ser algo interesante. Entonces, vamos a ver cómo va la cuarta fase. Y vamos para allá. Bueno, si estás viendo este Twitch en directo, puedes dejar tus comentarios. Puedes preguntarme alguna cosilla del juego si no lo has probado. O directamente te puedes meter conmigo. Está incluido en el precio de la entrada. Y nada, cuando se acabe el streaming, pues lo subiré al canal de YouTube de Akihabara. Así que si te lo pierdes en directo, siempre lo puedes tener ahí. Twitter que no era, multicuentas a tope. Venga, vamos a darle ya a esto. El comienzo, el fin, bien. Empieza prometedor. La verdad es que la tercera fase tenía cosillas chulas. El momento ese de que tienes que buscar. El momento que tienes que arrancar el brazo a un cadáver para utilizar un ordenador para que te lea las huellas dactilares está interesante. Y bueno, vamos a ver, tengo dos puntos para desbloquear aquí. Para desbloquear cosas del traje. Autoconservación, reduce el daño causado por las propias armas. Propias armas, ¿no? Escaneo de zona, sistema equipo, cabeza del equipo, efectividad de potenciadores. ¿Qué potenciadores hay aquí? No tengo ni idea, así que destreza, velocidad de algunas acciones. Vamos a ver que hay cuatro armas para desbloquear. Y sistema de equipo, reduce el tiempo de recarga del equipo.
Escanea de zona. El automapa muestra objetos de exploración en un radio mayor a tu alrededor. Pues vamos a darle a... Recarga el equipo. Venga, el de recarga el equipo. Venga, vamos para allá. Hostia, la Play 4 se pone a tope, ¿eh? Con el Doom. No veas qué ruido de ventiladores, macho. Venga, vamos para allá. Bueno, cualquier comentario, no solo del juego, sino si el streaming no está saliendo decente, etcétera. Mira, arma nueva. Fusil de plasma. Eso es un poco Halo. No sé cómo se escucha el volumen de mi voz comparado con el del juego. Si no se acaba de escuchar bien, se puede ajustar. Así que ya. Cualquier cosa me vais diciendo. Venga, y tiene pinta que empiece ya el cachondeo. Es muy tentador ir a saco, pero yendo a saco, la verdad es que no he pillado ni un secreto ni nada. Es lo que me ha pasado en las otras fases. Que los que me he encontrado ha sido de puta casualidad. Entonces voy a intentar un poco más calmado. Y ya, vamos a ver. Vamos a empezar si llego ahí. Opa. Y eso que escuche fondo no sé qué es, pero me da mal rollete. La fase 3 acaba con que la tipa que representa que es la mala activa como un portal al infierno. O sea que en este nivel espero bichos nuevos y seguro que bastante más jodidos que los que me he encontrado hasta ahora. Mira, hablando del rey de Roma, tengo ni puta idea dónde están, pero vamos, están ahí para meterme caña fijo. ¡Puah! Esto de mierda es. Prueba rúnica. Usa la escopeta de combate para eliminar a 15 imps. Mira, esto es como una misión secundaria. Venga, vamos a probar. Esta es la primera secundaria que he visto por ahí. Vamos a ver qué tal. Son 10 segundos, o sea, esto es a saco. Bueno, sospecho que no me lo voy a pasar ni de coña. Ah, te dan segundos extra por matar a Peña. Vale, pensaba que era 10 segundos a saco. Eliminar objetivos. 11 de 15. Bueno, vamos a probarlo otra vez. 11 de 15 yo creo que se puede hacer porque falla muchísimo. Venga, vamos para allá. Si disparas de lejos, hace menos daño. Este, por ejemplo, ha necesitado tres, el cabrón. Ah, me deja uno ahí. Oh, 8 de 15, po. La última que pruebo, La última que pruebo. Aunque puedo probar con las granadas. Igual con las granadas es más fácil. No, no tengo misión. No tengo disparo secundario. De 15, voy para atrás como los cangrejos.
A ver, tiene que haber alguna forma de maximizar aquí. Creo que si dispara de cerca son menos disparos, entonces. De 15. Ah, por ejecución te dan 4 segundos. Ah, vale, guay, guay. Me había quedado con lo de la escopeta. Pues yo creo que con lo de la ejecución sí que me va a dar vidilla, porque encima me va a permitir disparar de más lejos para no ventilar los de un disparo. Vale, típica cagada. Cambia mucho, ¿eh? Cambia mucho con esto de las ejecuciones. No hay nada como leer las instrucciones, ¿eh? Es lo último que se hace, pero vamos, que tiene su recompensa. Aumenta el alcance al que puedes absorber los objetos soltados. Bien. Esto para las ejecuciones va a ir bien. Y para matar a la peña con la sierra mecánica. Porque salen disparados un montón de bonus y tal. Pero tienes que recogerlos. Si con esto te ayudan en eso, pues se gana tiempo, porque a veces estás en medio del combate y es un coñazo tener que estar esquivando disparos a la vez que recoge los bonos. Bueno, si estás ahí siguiendo este streaming, gracias por seguir aquí, Javara. Gracias por seguir este gameplay de Doom. Es la fase 4, me he metido en una misión secundaria. La primera misión secundaria que he visto en el juego. Me ha salido la fase 4, igual hay antes. Pero esta está bastante directa en el camino de la fase 4. La pestaña de runas, puedes ver las runas disponibles y equiparlas. Tampoco puedes ver tus progresos. Vale, vamos a ver, ninguna runa. Vamos a equipar esta de vacío, que es la única que tengo. Y venga, vamos para allá. Entonces yo creo que venía por ahí. Sí. Por aquí no se puede, así que nada, por aquí. La paleta de colores sí que es totalmente Doom, ¿eh? Empezamos ya con el cachondeíto. Esto es otra arma ya, joder, me la saco, ¿eh? Lanzamisiles, toma ya. Now we're talking. Tengo 5 disparos. Venga, vamos a cambiar de arma porque me voy a poner el fusil de plasma, que también es nuevo de esta fase. Y vamos a ir por aquí. Colega, creo que la ha desarmado el tío este de las granadas, que está en fallar. Buah, estos van a saco. Pero es que esta peña es muy tentador gastar munición con ellos, pero es que en serio, de una hostia te los cargas. Bueno, el Spider-Man este se está rifando una hostia y se la va a llevar fijo. Venga, vamos para allá.
ver, por aquí no, por aquí no. No sé cómo de mareo tiene que ser esto del jugar. Jugando ya puedo notar que tiene un puntillo ahí de mareo. Pero sin jugar no sé cómo puede quedar la cosa. ¡Pam! Te lo has comido, colega. ¿Es por aquí o qué? Venga. ¡Wow! Tú pareces tigre dragón, macho. A ver. Hostias, estaba aquí el colega. Munición escasa. Oh, mira, ya tengo un candidato para probar el lanzamisiles. Pero eso se me voy a apartar, no me vaya a explotar en la cara. ¿He fallado? Bueno, qué cabrón. ¿Cómo aguanta el lanzamisiles? Pensaba que iba a ser más pepino esto. Pua, y ahora me he reventado yo mismo. Nos hemos autorreventado los dos. Empezamos de aquí, que no es del principio. ¡Pum! La de plasma para así grupillos y tal, va bien, pero me la voy a guardar para los bichos tochos, que no sé por qué me da a mí la sensación que es que la diferencia entre velocidad de disparo y potencia está, o sea, hace más pupa por segundo la metralleta, que el lanzamisiles. No engancho ninguno, en serio. Y ahora se me han puesto micromisiles. ¿Esta cuál es? Ah, esta es la de la otra metralleta que hay. O sea, se me han acabado ya las balas de la escopeta. Bueno, viene que me he pintado porque está el colega aquí. Oh, me lo he comido, pero vamos. Con patata. No, sal de aquí, tío. Sal de aquí. En serio, con esto es que no puedo, ¿eh? Con la peña tan dura. Vale, punto de control. Vamos por aquí. Venga. Pues no sé por dónde tengo que ir. Vamos a ver. Ah, mira, se ha quitado el fuego este, qué oportuno. Oh, punto de arma. Vuelve. Aquí la peña se mete de hostias en mí, ¿eh? Yo me piro y ahí os quedáis, tío. Mira, mi best friend. No, tío, que me le voy a cargar ya. Oh, mierda.
ya sabiendo que está ahí, yo con más cuidado, pero vamos. Es que en serio no puedo con esta peña, con los bichos grandes. Fiesta. Mira, ahí está el colega. Está. Mira, se la han cargado los otros, ¿eh? Esta peña es para. Hostia, otro. ¿Y aquí qué hay? Esto me lo había perdido. Ole. Mejora de armas. Todas estas cosas que si no te empujan los enemigos con los disparos, no las encuentras. Vamos a chafardear un poquillo por aquí a ver si hay alguna cosita. Es que con en serio, con esto es que me sale hasta mal gastar munición. El problema está en que son muy escurridizos. Y si vas a saco es que te los comes igual. O se te gana la espalda. Estoy tirando por aquí porque si. Ah, no, que hay varios puntos, vale. Porque como el radar me apuntaba por aquí, digo. Por el otro lado había otra puerta. Igual en la otra era algo más secundario. De forma permanente, la capacidad máxima de salud, munición, armadura. Bueno, de munición no me he quedado nunca, de armadura un montón de veces. Venga, vamos a poner más salud. Estoy a tope. Y vamos a por la otra puerta. Hola, colegas. Sasco. ¿Y esto qué es? Códice, venga. Ja, 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 ja.
Por aquí, a ver, ¿por dónde es esto? Igual tengo que tirar las cajas, esta puede ser. Pues no sé, bueno, vamos a tirar por aquí, a ver si es por aquí. Sorry. ¿Lo estoy dando? ¡Hola! ¿Y eso qué ha sido? Buah. Vale, enganchado de puta madre. Vamos a mejorar las cosas. Que han dado disparo explosivo. A ver, la de. Esto es lanzamisiles. Esta es. Fusil de plasma. Esto está bloqueado. Lanzamisiles bloqueado. La pistola casi no la uso. Fusil de asalto. Y a ver la escopeta. La escopeta son con 3. Fusil de asalto. ¿Hay algo con 2? No. Fusil de plasma bloqueado, lanzamisiles bloqueado, pistola 3 también. Bueno, nada. Por aquí no era, era por aquí. Ole, munición, venga. Mira táctica, esto es para fusil. Fusil de plano, explosión de calor, bomba aturdidora. Tracción a distancia, reflexión. ¿Esto es lanzamisiles? Puta madre. ¿Y por qué no me deja coger? Ah, sí que tengo. Venga. Pensaba que no tenía lanzamisil. Digo. Gasolina para. Para sierra mecánica, pero sí que tengo. Vamos para arriba otra vez. Hostia, pues no es por aquí. Me he colado. O eso tengo que ir por arriba. Si sí, se puede, claro. A ver.
Sí, pues sí, están ahí arriba las puertas. Ah, pues sí que se puede. Por aquí, más para arriba. Pero más para arriba se puede por aquí también, ¿o no? No, es por allí. Bueno, perdón por mi mareo porque vamos, me hago cargo que esto tiene que ser un poco coñazo. A ver, por aquí puedo subir. Ole. Vamos a ver si hay algo que pueda coger. No, oh, me he muerto. Puta chiripa. Me perseguirá el bicho, ¿eh? Bueno, por lo menos me lo puedo cargar tranquilidad. Venga, a venir para aquí, cabrones. Cabrón, el tío este, ¿cómo aguanta? Me mola mucho la contundencia de las armas. Es decir, le metes un viaje en tío, realmente no es solo quitarle vida, sino que el tío tira para atrás. Eso mola bastante. A ver, vamos a ver, porque ahora como me he caído ahí arriba, ponlo. Como me he caído ahí arriba, tengo que volver a subir. No sé si por aquí se puede acortar. Pues creo que aquí es donde estaba, básicamente. Gracias. A ver, 177, 101, pues vamos por aquí a ver qué hay. Ah, vale, lo de subir por aquí. Oh. Yo he salido antes por aquí. Se ve de algún colega por lo que veo, ¿no? Oh, my best friend forever. Bueno, ha hecho un poco fila, porque ha saltado el mismo contra barril explosivo, pero bueno. Oye, los paquetitos estos para ser. No tienen ni media hostia, no veas cómo reparten, ¿eh? Venga, vamos a probar esta, que esta siempre mola. ¡Bum!
se puede. Por aquí detrás. Toma. Toma por culo. No sé si esto estaba abierto antes o se supone que tengo que ir por arriba. Pero bueno, como por aquí veo cosillas nuevas que no había visto. Manza y... Hola. Secretitos. Una nueva arma. Oh, super escopeta. Esto es totalmente de un clásico, ¿eh? Disparos. Son palabras mayores, se me la voy a guardar porque... Me mola mucho lo de que entre los malos se hagan daño. La verdad es que te da un factor de... No voy a decir de estrategia, pero sí que le da mucha vida a los combates. De la hostia, bien. Compensación de impacto, no, pero creo que he muerto directamente, ¿no? Sí. Oh. Lo cogí con muchas reticencias este Doom, pero mejora muy rápido, ¿eh? Tiene el ritmo muy muy calculado. Empieza flojillo y luego ya a tope. No para de subir. Y eso que solo voy por la fase 4. Imagino que tendrá alguna bajón. Algún bajón, pero de momento muy bien. O sea que si te pasa como a mí y lo coges fase 1 y te dan ganas de... Se te quita la ganas de jugar, lo que sepas que luego la cosa mejora bastante. Oh, le he roto la pierna, brutal. A ver, espérate, que es muy tentado seguir con esta arma, pero me la voy a guardar. Oh, mierda. No, no quería darle con la de esto. Si hago el ataque cuerpo a cuerpo con la sierra puesta, automáticamente me pilla la sierra. Venga,
A ver, me voy a pillar. Punto de control. Punto de mejora de armas. 4 puntos, venga. Ahora imagino que sí que se podrán hacer cosillas por aquí. ¿Tengo la escopeta ya o qué? Mejoras, toma. Recarga más rápida, de puta madre. ¡Oh! Recurre. Qué bueno. Los disparos fatalizan los objetivos. Toma. Brutal. Estoy ahora online. Eso ha puesto en tu pantalla al menos. ¿Te está gustando el Doom? Se está... Hola, Weibo, ¿qué pasa? Se lo está jugando mi hermano y le está encantando. Mientras yo me juego por segunda vez en Uncharted. Bueno, majo, voy a seguir jugando. A lo mejor pruebo el Doom después de cenar. No creo, ya he visto algo jugar a mi hermano. Ahora sí que me vuelvo a Uncharted. Venga, tío, me sé por pasarte, perdona, que no he visto tus mensajes. Disfruta de Uncharted, juegazo. Esto hacer dos pasadas tan rápido que es para... Me refiero a Uncharted, para tenerlo fresco o para evitar que haya otro juego que te sorprenda más. Porque, no sé, yo no soy de jugar varias veces el juego, ¿no? Pero si lo jugara igual, lo haría como para recordarlo, ¿no? Si juegas dos veces seguidas, o sea, te la acabas y vuelves a empezar, igual es un poco... O sea, eliminas cualquier capacidad de sorpresa, ¿no? Hostia, qué putada lo de la superfuerza, porque me la voy a coger ahora y se va a malgastar. Me la voy a dejar por si por... Que las casualidades de la vida, volvemos a pasar por aquí. Ese es el nitrógeno chungo. Vamos a ir por aquí. Por aquí no es. Por aquí no se puede seguir. A ver. Creo que ahora viene uno de los bichos chungos. No.
Punto de control. Venga. Mejora de armas. Tengo dos. Voy a esperar. Ah, mira, puedo hacer carambola con esta. Pero la tenía que haber apuntado. ¿No es por donde he venido antes? Se parece mucho. Que ahí estaba la escopeta. Bueno. Bueno, aquí ya el robot ni siquiera se molesta en decirme que no la líe. A ver si puedo pillar algo de aquí. Y nada, vamos por aquí. ¿Y este? Bueno, se ponen las cosas chulas. Se está metiendo de hostias con un bicho de ahí, ¿o qué? Misiles tengo 15. A ver, me voy a poner la escopeta. Ah, me la he cargado con lanzamisiles de puta madre. Ponte mejor de arma, 3. Disparo explosivo. Disparo explosivo, esta no. A ver, ¿cuál es la que utilizo yo? Este, el asalto pesado de micromisiles. Pero con esto no me deja. Recarga más rápida, se necesitan 6. Con misiles. Disparo explosivo. Me lo voy a guardar porque como tampoco he hecho en falta nada, y en el caso de que lo echara, pues ya tengo los puntos. Soy súper segura, vamos. Voy arriba, tío. A ver. Vamos a ver si dando la vuelta.
por esta puerta. Vamos a ver si hay una rampa o algo. Ah, por ahí arriba era la coña, ¿no? Ah, esto estaba cerrado antes. Qué tramposillos. A ver. ¿Y aquí qué hay? Ah, más runas. Algo, la pistola destruye 30 bidones antes de que se acabe el tiempo. Venga, vamos a ver. Pues no sé dónde estarán los otros. Bueno, voy a dejar esta porque le quiero dar vidilla al capítulo 4. Hombre, mi colega. Hostia. O sea que esta tía va a salir en plan normal ahora. Pues nada, pongámonos serios.
Mira, tenía el 4 otra vez aquí. A ser que... Pues nada, qué desperdicio. No se ha pensado mucho. ¡Bam! Y el rayo ese se ha tomado por culo. Hombre, yo creo. Parece un poquito el logo de Quake, ¿eh? Esa torre. Y bam. Pues nada, fase 4 acabada. Voy a abrir el streaming por ahora. Y nada más. Gracias por ver este vídeo y gracias por seguir aquí ahora. Hasta luego.